Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se escucha, Miss. Sí, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, les voy a pedir que si tienen dudas o algún inconveniente, me las hacen llegar al momento, por favor, ¿sí? Y cualquier pregunta, activan su audio, sí, en orden para poder participar. Solamente siempre y cuando se les solicite o tengan alguna duda. ¿Les parece? ¿Quedamos en eso? Sí, mis. Ya, profesora, ya, y recuerden que de acuerdo a la participación de ustedes es registrada la asistencia. ¿Sí? Mal. Muy bien, vamos a iniciar. Ya, muy bien. Cuando nosotros vamos a desarrollar o elaborar, por ejemplo, textos, ¿de qué hacemos uso, chicos? Del punto y de la coma, Miss. Ya, del punto y la coma, ¿de qué más? Al acento, Miss. Ya, el acento en las palabras. Las mayúsculas. De las mayúsculas, minúsculas. Ya. Muy bien. De los puntos y coma me decía una de ustedes. ¿A ello cómo se le conoce, chicos? ¿O cómo se les define? Miss, disculpa, ¿cuál era la pregunta? Cuando nosotros elaboramos algunas oraciones o textos, ¿de qué hacemos uso? La mayúscula. Aparte de puntos y comas. ¿Cómo tener en cuenta también pues, los puntos, comas, signos de pregunta? Ya, esos, a esos signos, ¿cómo se les denomina? Signos de puntuación, señorita. ¿Cómo dijo mi pregunta? Y acentos. ¿Cómo se le denomina lo que me están mencionando? ¿Qué tipo de signos son ellos? ¿Signo de pregunta? No. ¿La coma? Signo de exclamación. ¿Tipo de acento? ¿Cómo? Punto seguido. Tira. De los signos de interrogación, ¿a qué tema corresponde? ¿Cómo se les conoce, mejor dicho? ¿A la mayúscula? A una sílaba. Se les conoce como... ¿Tipo de acento? ¿Acento? ¿Acento? Se le conoce como un... Se le conoce como un signo de pregunta, Miss. Sí, pero ese es uno de los tipos. Se le denomina signos de puntuación, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un texto. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura? Tres bellos que bellos son. Yo mismo. Ya, a ver, el resto apague su micro, por favor. ¿Ya, Miss? ¿Puedo? Sí, ahora sí. Tres bellas que bellas son. Me han exigido las tres que diga de ellas. ¿Cuál es la que ama mi corazón? Si obedecer el razón digo que amo a Soledad
No. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no aspira, mi amor, a Irene, que no es poca su su verdad. Muy bien, excelente. ¿Qué deficiencias hemos tenido en este texto? ¿Qué hemos podido identificar? Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta. No me... ¿Qué deficiencias? ¿Qué le hace falta a ese texto? Le hace falta la seguido en su aparte los dos puntos. Donde dice obedecer el corazón. Faltan las causas, Miss. A mi corazón. La pregunta es, la que ama mi corazón. Le faltan las comas, le faltan los puntos. Le falta puntos, comas. Para que tenga sentido la... Para que tenga sentido mi la lectura. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? ¿Quién me podría manifestar? Yo mismo. A ver, Melba. En la presentación gráfica de las pausas, más o menos las prolongadas o cambios de entonación, ascensos de o también que ascenso o descenso de la voz que el nombre afecta en el habla real y la traslada a la escritura. Estos, pero con sus propias palabras, ¿qué me podrían decir? Lo que quiero es que me definan con sus propias palabras. ¿Qué es un signo de puntuación o para qué nos sirve? Es una representación gráfica. Es para separar las palabras, maestra. O cuando termina. Para separar palabras, para separar oraciones. ¿Para qué más? Para poder analizar uno mismo lo que está leyendo, profesora, porque si no hay un punto, no hay una coma, un signo de pregunta, o sea, no hay sentido en la lectura. Exacto, ¿ya? Y hay diferentes signos de puntuación, por eso cuando al inicio ustedes me decían, profesora, signo de interrogación, signo de pregunta, punto, coma, esos son los signos de puntuación. Vamos a tener al paréntesis, al punto, la coma, los corchetes, a la raya, porque la raya también forma parte de los signos de puntuación, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, no les alcanza una palabra, ¿qué colocan? Una rayita. Una raya. Que... ¿Ya? Una raya. Colocan una raya para poder pasar a escribir en un siguiente espacio. Ya también es un signo de puntuación. Luego tenemos el punto y coma, las comillas y los dos puntos. Son algunos de los signos de puntuación que yo normalmente voy a usarlas en la elaboración de un texto. ¿Sí? En la elaboración de un texto. Ahora, cada uno de estos signos de puntuación van a cumplir una función en particular. Todas ellas son distintas, ¿sí? Y cumplen o se usan en diferentes situaciones que vamos a conocer el día de hoy. Ya para ello necesito que estén
Muy atentas. Primero de ello, vamos a hablar sobre el punto. ¿Qué será o para qué sirve el punto, chicos? Para terminar al fin de la lectura. Ya, para dar por finalizado un texto, ¿qué más? Para principiar en una letra que es mayúscula. Ya. Muy bien, el punto lo vamos a conocer como un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones. ¿Ya? Que cuenta con pequeñas dimensiones. Tiene tres características fundamentales. La primera de ellas es que es señalar el final de un enunciado, como ustedes lo han dicho. Y segundo, se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Ya qué quiere decir? Si mi oración, por ejemplo, termina en un número, a continuación coloco el punto, pero sin dejar ningún espacio. O, por ejemplo, termina en una palabra de la misma forma, o si termina en un signo. Ya, por eso es que, por ejemplo, los que han usado el Word muchas veces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando escriben en Word y dejan un espacio, y dejan un espacio después de finalizar su texto, ¿les sale qué cosa? Los que han usado el Word. Yo no entré a ningún lugar. ¿Nadie ha usado el Word? No, Miss. Miss, yo no lo he. Ya, bueno. En mi caso, el Word no. Es un programa, ¿sí? Que tenemos en la laptop o en las computadoras, ¿sí? Que sirve para redactar documentos. ¿Y qué sucede? Sucede de que cuando nosotros, por ejemplo, le vamos a colocar un punto después de finalizado una escritura, un texto, nos va a salir como una pequeña nubecita debajo de la palabra que nos va a indicar que estamos escribiendo mal. ¿Por qué? Porque no se cumple con lo que dice ahorita mi característica, de que yo al finalizar no debo de dejar ningún espacio, sino escribir el punto pegado a la última letra o elemento con la cual estoy finalizando. ¿Ya? Ese es el punto, el uso del punto. Ahora, vamos a conocer diferentes tipos de punto. Uno de ellos es el punto seguido. ¿Ya? El punto seguido nosotros nos va a ayudar o sirve para separar oraciones, pero siempre y cuando siga desarrollando el tema. Para eso sirve el punto seguido. Si bien es cierto, y se han percatado, al leer un texto, siempre está repartido por párrafos, ¿cierto? Pero dentro de ese párrafo hay puntos, pero esos puntos se les denomina punto seguido. ¿Por qué? Porque está separando en oraciones, pero se sigue hablando de un mismo tema. Y acá no quiero que caiga la confusión, ¿no? De, por ejemplo, dice, ya, el punto seguido lo uso para separar oraciones, pero que desarrollen un mismo tema. Entonces, el punto parte para otro tema. No. De un mismo tema, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo te voy a hablar sobre los signos de puntuación, ¿cierto? Y dentro de un mismo párrafo te estoy hablando sobre su definición. Pero si yo quiero hablar sobre la definición que manifiesta otra persona u otro autor, voy a utilizar el punto seguido. ¿Por qué? Porque te sigo hablando de la definición de los signos de puntuación. Pero si yo ya quiero pasar a las características de los signos de puntuación, voy a hacer uso del punto y aparte. ¿Por qué? Porque no quiere decir que yo me vaya a salir del contexto del tema, sino que va a servir para yo poder identificar una u otra idea del texto. ¿Ya? Y eso sí me ayuda
para poder separarlos en párrafos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, profesor, está correcto. Ya, entonces, sí. Para eso sí, nos ayuda lo que son los puntos. Punto seguido, para seguir hablando de un mismo tema. Si hablo de definición, bueno, en ese mismo párrafo voy a seguir hablando de definición. Si hablo, por ejemplo, ya de las características de ese mismo tema, voy a hacer uso del punto y aparte. ¿Ya? Y los voy a separar así en párrafos. Esa es la finalidad. Ahora, y por último, el punto final. ¿Para qué me sirve el punto final? El punto final me va a servir a mí para dar por finalizada un texto. Ese es el signo de puntos, o uno de los tipos de punto más prácticos de comprender. ¿Sí? Que el punto final me va a servir para eso, para dar por culminado o finalizado un texto u oración. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de punto. Punto seguido, punto aparte y punto final. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, punto seguido, siempre y cuando yo quiero continuar con el tema, punto aparte, para ya pasar a otro contexto de ese mismo tema y poder separar en párrafos, y punto final para dar por finalizado mi texto. ¿Ya? Y esos son los tres tipos de punto. Ahora, uno, debemos tener tres características fundamentales o tres notitas fundamentales que debemos de saber de los puntos. Uno, que no se debe de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué creen ustedes que no debemos de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación? ¿Cómo dijo? ¿Por qué creen ustedes que nos dice acá de que no debemos de usar un punto después de los signos de interrogación o exclamación? No se puede utilizar por el simple hecho de que no estás terminando esa oración o lo que quiere decir en el párrafo, sino que está continuando y no está terminando o no está dando punto aparte. No va por ahí la explicación, es otro el motivo. ¿Por qué creen, chicos? No se vale, profesora, porque es un signo, pe. Que no está dando finalizado el texto. No. A ver, ¿por qué yo no puedo colocar un punto después de un signo de interrogación? Porque si ustedes se han percatado, conocen lo que es un signo de interrogación, ¿cierto? Sí, profesora. Ya. ¿Cómo es un signo de interrogación? Es de este tipo, de esta forma, en esta parte negra. Miss, porque no es una pregunta. No, a ver, este es un signo de interrogar. Ah, Miss, es porque ya lleva punto ya el signo. Exacto, porque ya lleva punto. Esa sí, es la respuesta correcta. Recién analicé. Exacto, por eso les decía, recuerdan lo que es un signo, porque tanto el signo de interrogación como el signo de exclamación ya tienen punto. Es por ello que no se coloca un punto después de esos signos. ¿Ya?
Ahora, después de los títulos o subtítulos, también yo no puedo colocar puntos. Ya, yo termino de hacer un título, no puedo colocar un punto. Y he visto algunos niños y jóvenes también, de que al finalizar o terminar de realizar un título, me están colocando puntos, y esa no es la manera correcta. ¿Ya? Ahora, las siglas también no se separan por puntos. ¿Por qué creen que las siglas no se separan por puntos? Porque esta connotación continúa. ¿Por qué no se pone punto en una sílaba? Porque es una palabra seguida, pues, no es punto aparte. No. ¿Qué son las siglas? ¿Qué es una sigla, chicos? ¿Conocen alguna sigla? La sigla es así como cortando palabras, por ejemplo, puede ser la ONP o la OMG o también puede ser la ING, que significa ingeniero, como cortando palabras en sí. Y por eso son, es que no son, lleva... ¿Son abreviaturas? Son abreviaciones de algunas instituciones. Y por eso es que no se pueden separar, tampoco llevan puntos. Exacto, no se pueden separar por puntos, porque si yo al separar por palabra quería separar cada palabra. Es una palabra que se puede separar. ¿Ya? Y ahí estaría cometiendo un grave error. Entonces, debo de tener estas tres características fundamentales cuando yo no puedo hacer uso de los puntos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Excelente. Ahora, ese es uno de los signos de puntuación. El otro signo de puntuación es los dos puntos. ¿Cuándo creen que yo debo de hacer uso de los dos puntos? O consideran, o mejor dicho, ¿cuándo ustedes han hecho uso de los dos puntos alguna vez? ¿Por qué continúa? ¿Cuándo continúa? ¿Cuándo han hecho uso de los dos puntos alguna vez ustedes? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Alguien que haya hecho uso de los dos puntos, en qué situación lo ha hecho uso? ¿Cómo en problemas, Miss? ¿Cómo? Para hacer un ejercicio en un... Miss, cuando estamos hablando y para llamar la atención, hacemos como que un pare y luego continuamos otra vez, algo así. Ya, va por ahí. Nosotros vamos a comenzar, apagamos los micros, por favor. Profesora, hay alguien que está escuchando música. Si escuchan música, que no encienda su audio, por favor, que interrumpe. Ya, sí, por eso decía que paguen su micro, por favor. A ver, los dos puntos va a ser aquel signo que nosotros, igual, todos los signos de puntuación, toditos, van a tener la característica del punto de que dimos hace un momento, que siempre debe de ir al lado de la última palabra o del último signo que nosotros estemos usando. Eso no debe de cambiar, ¿sí? Ahora, este signo de puntuación va a ser
aquel que va a detener el discurso para llamar la atención, como una de sus compañeras lo ha manifestado, sobre la información que vaya a seguir. Ya, ahora, este signo de puntuación se va a usar en 4 aspectos. Primero, cuando vamos a enumerar. ¿Ya? Cuando vamos a enumerar. ¿Qué quiere decir ello? Cuando, por ejemplo, yo digo, me fui al mercado y compré 2 puntos, zanahoria, tomate, atún, arroz y azúcar. Ahí hice uso de los 2 puntos. ¿Después de qué palabra? Sí, cuando fui al mercado compré tomate y compré los siguientes productos. 2 puntos y recién ahí empiezo a enumerar. ¿Ya? Después de productos, uso los 2 puntos. Luego, ¿cuál es estilo directo? ¿Qué quiere decir ello? Cuando voy a dar a conocer una frase o una oración dicha por otra persona. ¿Ya? En títulos y epígrafes. Acá mayormente es cuando voy a hacer uso en base a subtítulos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy a colocar, por ejemplo, los signos de puntuación es título general. Son los siguientes. 2 puntos. Y ahí menciono. Ahí uso los 2 puntos. ¿Ya? Y en cartas y documentos. Por ejemplo, en cartas, ¿cuándo lo uso? Cuando yo digo de, para, ¿cierto? O en documentos cuando digo solicito, memorándum para, ¿cierto? Ahí estoy haciendo uso de los 2 puntos, ¿sí? Entonces tiene 4 usos. En enumeración, cuando voy a manifestar frases dichas por otras personas, en epígrafes y en cartas o documentos. ¿Ya? Esos son los 4 usos de los 2 puntos. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, Miss. Todo claro, ¿verdad? Si tienen alguna duda, por favor, me la dicen, ¿eh? Sí. Ahora vamos a hablar de la coma. ¿Cuándo yo haré uso de la coma? A ver, ¿quién me podría decir? Siempre que detengamos. ¿Cuándo lo uso? ¿En qué palabra lo uso? ¿Cuándo uso la coma? ¿O para qué tipo de oraciones uso la coma? La coma es para cuando tú lees, para que te para que diferencies lo que estás leyendo. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché aquí. A ver, vamos a escuchar primero a Kim, ¿sí? Miss, sí, yo me olvidé, lo que todos están haciendo tanta bulla ahí. ¿Lo puedes repetir, Kim? Ya. Yeah. La coma creo que se usa para diferenciar lo que estás leyendo. No vas a leer una oración o algo, lo que tú puedas estar leyendo así como sin parar. Tienes que... ¿Cómo te puedo decir, Miss? Ay, ya olvidé, Miss, perdón. Ya, va por ahí tu idea, va por ahí. A ver, Perla, Curitima, Kanakiri, ¿también estaba participando? Ya no, Adelino Vega. Sí, profesora, la coma es cuando tú para que leas una lectura, para que no lo leas seguro siempre, para que hagas una pausa. Eso significa una coma. Ya, nos sirve para dar pausas, ¿no? Pausas ligeras. No. Sí, más se usan las comas como que para que te entiendan y no se entienda un desorden. Exacto. Ya es un uso frecuente. Muy bien. Y tiene esta forma, ¿no?
Realmente la coma se usa para eso, para dar pausas. Ahora, ¿qué es la coma? Va a ser aquel signo que va a delimitar o separar unidades lingüísticas, ¿no? Que se escribe pegada a la palabra o el signo que le precede. Y esta característica, como les decía, es de todas o de todos los signos de puntuación. ¿Sí? Ahora, hay tipos de coma. ¿Sabían eso o no? No, miss. Sorry. ¿Hay coma, punto y coma también, miss? Hay diferentes tipos de coma que yo debo de conocer y que cada uno de ellos cumple una función distinta y se usa para diferentes tipos de oraciones que yo quiera manifestar, ¿sí? La primera de ellas es la coma vocativa. Yo uso una coma vocativa siempre y cuando quiero llamar o nombrar a alguien, ¿sí? Con más o menos énfasis. Por ejemplo, cuando yo digo, Xiomara, silencio. ¿Después de qué palabra va la coma en esa oración? Después de Xiomara. Después de Xiomara, porque estoy dando mucho más énfasis a cuál, al nombre. No. ¿Ya? O cuando ya. Yo digo, por ejemplo, Juan comprará muchos regalos. Después de. Después de compra. Juan. Después de Juan, después de Juan. Recuerden, vocativo sirve para invocar, llamar o nombrar a alguien con más o menos énfasis. Y la coma enumerativa, como su mismo nombre lo dice, consiste en delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración. Acá, no quiero que me confundan. Ah, ya, la profesora dijo que la coma enumerativa sirve para enumerar. No. No se vayan a confundir que para enumerar números, ¿eh? Cuando yo voy a separar números, voy a hacer uso del punto y coma, más no de la coma. Ya, eso quiero que quede claro. Cuando yo voy a separar letras, palabras, uso de coma. Ya, uso de la coma. Pero si yo voy a separar el 1, 2, 3, de forma numérica, voy a separar en con punto y coma. ¿Me dejo entender ahí? Dime eso. Esa es la función. Sí, sí. Ahora, luego tengo la coma explicativa. Como su mismo nombre lo dice, va a servir para encerrar los incisos explicativos de una oración. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy a dar alguna explicación de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿Cuál es la explicación que yo estoy dando ahí? La mujer cansada devolvió la mirada. ¿Devolvió la mirada, miss? No. ¿Qué estoy explicando ahí? Cansada. ¿Que la mujer cómo se encuentra? Cansada. Eso es lo que yo estoy explicando. ¿Ya? Esa es la explicación que yo estoy dando. Ahora, esa es la coma explicativa. Cuando yo hago uso del otro tipo de coma, de la coma elíptica, es aquella que se va a usar para cuando yo vaya a reemplazar a una frase o oración donde se han omitido los verbos. Mejor dicho, que esta coma elíptica es aquel que sirve para reemplazar a los verbos y no repetirlas. Por ejemplo, en la siguiente oración. Óscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. ¿Qué palabra he omitido y le he reemplazado por una coma ahí? Comió. Comió. Que comió es el
Verbo, frijol. El verbo comer. Es el verbo. Entonces, en vez de yo de mencionar en todo momento que, por ejemplo, diría, Oscar comió pan con frijol, Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal, simplemente ya coloco una coma para no redun, ¿cierto? Eso es el uso de la coma elíptica, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, profesora. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Chicos? Sí, mis. Todo claro. Todo claro. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Sí. Muy bien. En base a que no hay ninguna pregunta, ninguna consulta respecto a lo que yo les acabo de manifestar, vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Ustedes ahora me van a elaborar oraciones con, mejor dicho, ejemplos haciendo uso de estos tipos de coma. Ejemplos cortos para que sea rápido, ¿sí? Solamente van a tener 5 minutos para que lo puedan elaborar, ¿sí? Lo pueden desarrollar en una hoja si tienen el alcance o si no, en su mismo celular, ¿sí? Lo pueden redactar y cuando se les llame, me lo manifiestan. ¿Les parece? ¿Cuál, Miss? De los tipos de coma que acabamos de ver. Hemos visto tipos de coma, ¿cierto? ¿Cuántos tipos? Hemos visto, acá hay 2, 3, 4. Sí, son 4 tipos de coma que acabamos de ver. Entonces, ¿cuántas oraciones deben de hacerme ahora? Me deben de hacer 4 oraciones manifestándome el tipo de coma que están haciendo. ¿Es para ahorita, Miss? Sí, para ahorita. Yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes y me lo va a manifestar. Oraciones cortísimas como las que les he presentado, ¿sí? Maestra, disculpe, en mi nombre de registro está como Ángeles, estoy con la cuenta de mi hija, yo soy Vanessa Pizango Torres. Ya, Vanessa, muy bien, lo voy a tener en cuenta, Vanessa. Miss, mi nombre también en mi cuenta está Emilio y yo soy Yaxmar Alejandra, es que estoy con la cuenta de mi pareja. Ya, no hay problema. Ahorita, por favor, me se ponen a elaborar las oraciones cortas, por favor, para que sea bastante práctico y rápido, ¿sí? Para que... ¿Mis, estas oraciones que están escritas acá? No, ustedes la van a crear. Así como yo les he planteado ejemplos, ustedes me van a elaborar oraciones haciendo uso de estos tipos de coma. Y yo les voy a llamar y ustedes me van a manifestar cuál es su oración y en qué tipo de coma. ¿Va a ser así por el grupo, Miss? ¿Cómo? ¿Va a ser por el grupo o así personal? No, yo les voy a llamar acá en esta presentación. Ya. Solo 5 minutos, por favor. O hasta menos.
Yami. Muy bien, a ver. Melba Cruz. Melba. Aquí estoy, Miri. Melba, tu ejemplo bueno, haciendo uso de la coma vocativa. ¿Cuál sería? Bueno, la niña. Una... Una oración corta. La niña, cansada, volvió a mirar su madre. No, pero coma vocativa. La que tú me estás diciendo no es coma vocativa. Entonces sería otra. Gladys comió galleta con leche. Y su prima... pan con mermelada y Luana leche con pan. A ver, Melba, ¿qué es la coma vocativa?
¿O qué hemos dicho que es la coma vocativa, Meli? Miss, yo puedo dar ese un ejemplo. Pasa por acá, hermosa. Ya, muy bien, excelente. O también puede ser, pero doña, no toque todas las manzanas o peras. Muy bien, excelente. Ahora come numerativa, Ángeles. Perdón, Miss. Ejemplo de coma enumerativa. A ver. Miss, ¿puedo participar? Pero Miss, estoy buscando. Ya, Miss, mi madre, perdón. Mi madre me dio siempre buenos consejos de cómo ser justos con los demás y atento. Ya, pero tratar, ahí... Tratar al otro como quiero que me trate. Uh-huh. O ser honesto en todo lo que haga o decide hacer. Ya, ahí estás usando la coma... enumerativa. ¿Coma sí. explicativa? ¿Explicativa, Miss? Sí, explicativa. Esa no... ¿Cómo me dijo? Ah, ya, Miss. María. María es una portera del edificio. Es una portera del edificio. Me reparó la tubería. Ya, pero ahí no sería María es la portera del edificio, tendría que entonces, ser entonces María sería... la portera del edificio. Ah, ya mis entonces. A ver otra mis. Fernanda vive en Perú, que es muy cerca de Stephanie vive en la Avenida Perú, que es muy cerca de mi casa. Ya. Eso puede ser también, Miss, ¿está bien? No, pero ahí tendrías... Lo que pasa es que estás... Un ratito. A ver, lo que pasa es que estás explicando. Entonces, cuando tú estás explicando, tendría que ser, por ejemplo, María, la que vive... en la avenida de la avenida Perú, se encuentra cerca a mi casa, ¿ya? A modo de explicación, ¿ya? Ahora, coma elíptica, a ver, tu ejemplo haciendo uso de la coma elíptica. Miss, creo que no, esta sí no lo hice. No sé, Miss, si estará bien, me puede corregir. A ver, manifiéstalo. Yo utilizo mi celular para tomar notas. La versión más barata cuesta $50. La más cara, $70. No, pero tienes que omitir un verbo. Porque dentro de tu oración tiene entonces, que haber. La versión más barata cuesta $50. La más cara, $70. Ya, de costa. Ya, del costo. Ya, puede ser. Vas por ahí. Pero hay que mejorar esas oraciones. ¿Está bien, Ángeles? Vanessa. Ya. A ver, ¿quién está? Xiomara creo que me dijo que está con la cuenta de Elvis. Felicita, Miss. Ah, ya, Felicita. A ver, Felicita, contigo. Una coma elipsis, dice, diga. Ya, a ver, ejemplo de coma elíptica. Juan llega tarde a sus clases porque vive lejos. ¿Esa es tu oración?
Sí. Ya, yeah, pero esa no sería parte de la coma elíptica. Ahí no estás haciendo uso de coma elíptica. Recuerda que la coma elíptica se emplea para reemplazar al verbo. Tienes que usar dentro de tu oración un verbo y reemplazarla por la coma. Miss, ¿puedo dar mi ejemplo para que se guíen? A ver, manifiéstalo. Mi ejemplo de coma elíptica es este. Eric corre muy rápido, José muy lento y Alejandro no puede. Exacto. Ahí, ¿qué palabra está omitiendo? ¿Coma elíptica? No, ¿qué palabra? Oración. No. ¿Qué palabra está omitiendo dentro de su oración? Corre. Correr. El verbo correr. Está omitiendo. Por ende, está haciendo uso de la coma elíptica. ¿Ya? A ver, coma explicativa. A ver, explicativa. Mi hija, enojada, llora y patalea. Ya, muy bien. ¿Cuál es la explicación que estás dando? Que tu hija se encuentra... enojada. Enojada. Coma enumerativa. 4, 2, 6 son los números de la... son los números de la feria. Ya, pero ese 4, 2 y 6 está de manera numérica o de manera es que literal. Amiga, dice. Me digas, no le que lleva mi lápiz y si te saco tu mierda. No, no comprendo en realidad. Nala. Te decía, ¿de manera numérica o de manera literal? ¿Qué quiere decir? No, ¿qué la números, colocándome el 1, el 2 con números o me estás escribiendo el nombre del número? No, estoy colocando el nombre de los números, o sea, los números escritos y los estoy separando con coma y luego coloco, son los números de la feria. Ahí sí estaría bien, pero si tú me hubieses colocado de manera numérica, ahí sí estarías haciendo uso mal de la coma. Porque, ¿qué dijimos? Que no se usa coma para separar números, sino puntos y palabras. Ya, palabras. Muy bien. Ahora, de coma vocativa. Hola, ¿qué tal estás? Ya, muy bien, excelente. Muy bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a los tipos de coma? Nada, vamos a estudiar más. Muy bien, a ver, va a quedar pendiente para los demás que no han podido participar el día de hoy para la siguiente clase. Evalúenlo, repásenlo, vean la clase nuevamente para que puedan manifestar sus ejemplos. ¿Sí? ¿Quedamos en eso, chicos? Maestra, disculpe, sí, me termina la clase. Sí, ¿querías hacer una consulta? Sí. Dime. Miss, donde dice. Perdón, disculpe un ratito. Donde dice. Me sale subrayar el acento en las siguientes palabras, de las cuales solamente 4 palabras tienen este acento y las demás no, la estoy dejando en blanco. No, esas ahí se está cometiendo un error. La siguiente clase vamos a ver los tipos de acento para que los puedas identificar, pero te voy dando un alcance mencionándote de que toda palabra tiene acento, por eso hay 2 tipos de acento, acento ortográfico y acento prosódico. Y el acento ahí también. Viene la diferencia, que en la siguiente clase lo vamos a trabajar, ¿sí? Ahí estás cometiendo el error. Muchas gracias. Esa era mi consulta. Vamos a la siguiente clase, chicos, tengo